Estimados estudiantes del curso virtual de ética profesional, esta oportunidad vamos a referirnos a un tema muy importante que es conocido como la responsabilidad social empresarial. En principio, adentrémonos a una aproximación de un concepto de responsabilidad social empresarial. Tengamos presente que esta connotación debe configurarse en tres escenarios: un escenario social, un escenario económico y un escenario medioambiental. En ese orden de ideas, todas las organizaciones empresariales, sean con ánimo de lucro o sin ánimo de lucro, interactúan dentro de esos tres escenarios y desarrollan diversas actividades, unas de ellas productivas, actividades administrativas, actividades por excelencia que procuran un sostenimiento económico de la empresa. Pero hablando de la responsabilidad social empresarial, entonces diríamos que debe entenderse como la capacidad de respuesta a los impactos que estas actividades organizacionales desarrollan o generan en estos ambientes, ambientes que obviamente van a incidir en los derechos humanos, en los desarrollos socioeconómicos y, por excelencia, en la sostenibilidad de la nación y el planeta completo. Aquí entenderíamos que todas las organizaciones deben procurar asistir y demostrar que efectivamente con sus obligaciones y compromisos de carácter legal y por excelencia ético están respondiendo a estos impactos. Muchas organizaciones a nivel mundial, el caso de la ONU, el caso de la OCDE, a nivel de Colombia, el gobierno nacional con el Ministerio del Medio Ambiente, han procurado conceptuar al respecto, pero de hecho no se salen de estas consideraciones, la consideración de los tres escenarios que acabo de mencionar y la incidencia frente a lo de calidad de vida, lo del respeto al medio ambiente y la consideración muy vital de los derechos humanos. En un referente histórico debemos tener presente que la responsabilidad social empresarial nació en la segunda mitad del siglo XX. Digamos que en el siglo XIX y en la primera mitad del siglo XX ya las empresas empezaban a desarrollar toda su actividad, pero no prestaban mucha atención de los impactos sociales y de los impactos ambientales que pudiera generar sus actividades. Ya en la segunda mitad del siglo XX, entonces, el mismo Estado se interesó en pretender expedir normas que posibilitaran la aplicación de estrategias, políticas y actividades que respondieran precisamente a un desarrollo sostenible. Pero fue ciertamente en la segunda mitad del siglo XX en que las empresas entendieron que tenían un compromiso con la sociedad para desarrollar actividades que procuraran calidad de vida, que respondieran a los entornos sociales y ambientales y que por excelencia respetaran todos los derechos humanos de los grupos de interés conocidos genéricamente como stakeholders. A nivel de América Latina y en particular en Colombia, la responsabilidad social empresarial aparece en los años 1990, o sea, estaríamos hablando del siglo XX, por razón de fenómenos como la misma globalización, la apertura económica que se dio allí en el gobierno del presidente César Gaviria y prácticamente esas presiones internacionales en tanto negociaciones de comercio exterior o correspondencia para pertenecer a organismos internacionales dio cabida a que las empresas tendrían que reformular la forma como desarrollan obviamente sus actividades y procurar crear efectivamente un mundo que corresponda a un desarrollo integral y sostenible. En Colombia, organizaciones muy importantes como la Organización Carvajal, Fabricato, Nutresa, fueron de verdad organizaciones que le apostaron desde el principio a desarrollar este tipo de consideraciones o acciones de algunos principios de lo que debe entenderse por la responsabilidad social empresarial.
Ya en razón de considerar de manera correcta lo que debe entenderse por responsabilidad social empresarial, tengamos presente que en principio las empresas desarrollaban acciones puntuales. En este desarrollo de una acción concreta pretendían solucionar un problema específico dirigido a un grupo vulnerable y lo que hacían era asistencialismo, que es lo que genéricamente se conoce como la filantropía. De verdad, eso no es responsabilidad social empresarial. La responsabilidad social empresarial debe articularse y debe ser pertinente en tanto responder a las necesidades sociales y proyectar capacidades, conocimientos, información, habilidades de los integrantes de las comunidades para que ellos obviamente busquen sus propios desarrollos y generen asimismo calidad de vida. Pero tienen que ser obviamente estas organizaciones que empresariales de la mano del Estado entonces puedan efectivamente aportar a estos propósitos. Debe entenderse que toda acción empresarial debe buscar un desarrollo sustentable integral, o sea, que integre no solamente las políticas, el modelo de negocio, sino que tenga presente que en todo su quehacer se involucran unos usuarios que pueden ser sus clientes, sus proveedores. Obviamente es toda la sociedad en su conjunto y lo que debe hacer la empresa es generar mayor valor a lo que realmente está consumiendo o está incidiendo negativamente. Por eso hay que trabajar alineada la empresa con el Estado y con los integrantes de los stakeholders. Aquí vamos a presentar para reflexión de ustedes dos casos de responsabilidad social empresarial a nivel de ilustración, y lo que se trata ciertamente es entender que la responsabilidad social empresarial tiene en el mensaje que acabamos de mencionar unos propósitos muy ambiciosos y sobre todo procesos transparentes, en términos de que no se confunda con la posibilidad de que la empresa desarrolle estrategias solamente de ventas o exclusivamente lucrativa. Y es el caso, por ejemplo, que presentamos acá de la empresa Chocoline, una de las empresas del Grupo Nacional de Nutresa, cuyo producto Chocoline, una marca especial en helado, procuró motivar la venta de esos productos y ofrecer un porcentaje de esas ventas para desarrollar una apuesta en la salud de las mujeres que tenían problema de cáncer de seno. Y allí lo que se demostró, usted lo puede allí analizar, es que más que una acción de responsabilidad social implicaba de verdad una apuesta de estrategia de ventas. En cambio, si tomamos el segundo ejemplo de una empresa de cosméticos del Brasil, usted allí va a entender que hay elementos que sí identifican lo que debe comprenderse por responsabilidad social. En la medida en que la empresa sea respetuosa de los impactos al medio ambiente, que la empresa tenga presente que cualquier innovación que realice debe considerar un aporte a la cadena de valor, donde están allí todos sus integrantes impactados positivamente. Y de hecho que la empresa, al ser socialmente responsable, va a generar bastantes estándares y muy positivos con este tipo de acciones. Ahora nos ubicamos en lo que debe comprenderse de los niveles que debe ir alcanzando una empresa para demostrar al final, al llegar obviamente a la cúspide de estos niveles, que es una empresa socialmente responsable. Si en principio se apuesta por una filantropía corporativa, pues más que hacer cosas maravillosas o de impacto, debe entenderse que ellas tienen que responder a una estructura de un programa que en sinergia con todos sus actores se pueda implantar de manera integral y permanente. En las empresas deben conformarse los comités de responsabilidad social empresarial. Igual un nivel de más alta consideración es que las empresas tengan, antes de desarrollar estos programas de responsabilidad social, un diálogo permanente con sus grupos de interés, los stakeholders. Y la empresa se comprometa que va a ser auditada o verificado el desarrollo de estas actividades por órganos independientes, que pueden ser los órganos de fiscalización o del mismo Estado o gobierno, inclusive veedurías sociales de la comunidad. Al final, lo que se logra en el último nivel es que la verdadera responsabilidad social empresarial implica que haya una gestión estratégica y que todos los informes sean informes, como lo insinúa en los informes GRI, que son obviamente reportes o informes
abiertos, globales, públicos e integrados, porque involucra todas las acciones de la empresa y sobre todo los impactos. Y si estos impactos son positivos, pues de verdad bienvenidos. Si son negativos, tienen que salir obviamente a demostrar cómo puede superarlos. Ya en este momento pudiéramos precisar las bondades o ventajas que se consideran cuando una empresa aplica la cultura organizacional llamada responsabilidad social empresarial. Una primera ventaja, obviamente, que en la empresa se va a generar una educación ética permanente en todos los escenarios de la empresa o contextos, desde la misma organización a nivel interno, todos sus integrantes y las relaciones que tenga con los integrantes del entorno. Esa debe ser una cultura por excelencia, la cultura ética. La otra ventaja es que siempre que se hagan acciones de responsabilidad social empresarial, lo que se procura es el respeto por la vida dentro de una concepción biocéntrica, contraria a la antropocéntrica. O sea que estamos diciendo que hay que respetar todos los modos de vida de todos los seres que habitan el planeta, y es una excelente concepción de lo que debe entenderse por responsabilidad social empresarial. De esa manera se estaría contribuyendo o aportando a un desarrollo económico, social y ambiental de manera sostenible. Sin lugar a dudas, los resultados será la generación de activos intangibles, como por ejemplo el capital social de la empresa, el talento humano. Son diferentes activos que, aunque no se puedan percibir materialmente, de hecho trascienden y dan un carácter de significancia para no solamente la empresa, sino la sociedad y la nación en su conjunto, y por excelencia obviamente también el planeta. Cuando esto sucede, la empresa, la organización empresarial, se estará posicionando, ubicando de manera muy, muy competitiva en todos los mercados, sean estos nacionales o internacionales, y procurará aportar a la solución de todos los problemas que existan de carácter social, ambiental y económico. De hecho, la empresa va a mejorar su propia competitividad y, haciendo un ejercicio de DOFA, entonces podrá identificar cuáles son sus debilidades y amenazas y reformular todos los procesos que estén impidiendo el llegar a las metas de la responsabilidad social empresarial. De manera contraria, no debe considerarse como responsabilidad social empresarial lo que a veces sucede en las empresas, y estas se consideran desventajas, el que se preocupa mucho por formular a nivel escrito, sea de manera física o electrónica, unos programas que pueden verse muy, muy bien concebidos, pero que si no se implementan, si no se desarrollan, pues obviamente se quedan en eso, simplemente formulaciones teóricas. No debe entenderse que las acciones puntuales o concretas que resuelven problemas a grupos específicos sean responsabilidad social empresarial. Como ya advertimos, esto no pasa de ser asistencialismo o filantropía. Lo otro es el hablar de un verdadero altruismo. Nunca debe entenderse que la responsabilidad social empresarial se hace o se desarrolla porque haya que buscar por excelencia dividendos o utilidades o contraprestaciones. Debe pensarse obviamente que el objetivo y los logros de meta deben ser sociales y ambientales por excelencia. De hecho, que cuando no se involucran los trabajadores o empleados, difícilmente se va a lograr o se va a alcanzar el que ellos tengan esos beneficios directos y que puedan aportar verdaderamente a las metas de responsabilidad social empresarial. Es parte de lo que debe entenderse positivamente por considerar que el empleado, los trabajadores, son uno de los actores más importantes para el logro de estas metas de organización empresarial. Y lo último es que creer que la responsabilidad social empresarial es solo responder a impactos negativos. No, realmente cuando se considera que se está generando valor agregado, entonces esto debe sostenerse, debe ser integral y debe ser articulado. Son algunas consideraciones de lo que en principio debe entenderse por responsabilidad social empresarial. Valga considerar de mucha actualidad lo que, frente a responsabilidad social empresarial, nos hace como un llamado mundial la Organización de Naciones Unidas cuando en el año
2015, septiembre 25, se reúnen 193 países, representantes de ellos, y promulgan la Agenda 2030 de las Naciones Unidas, y allí firman un pacto global, o Global Compact, como lo hemos conocido, y el eslogan de este pacto global, una llamada a la acción para las empresas sostenibles, pues direcciona muy bien el por qué es tan importante hablar de responsabilidad social empresarial. En esta Agenda 2030, la ONU formuló 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, los conocidos como ODS, y las metas de esta agenda hacia el año 2030 es terminar con la pobreza extrema y el hambre en el mundo, combatir las desigualdades, enfrentar el cambio climático y procurar el desarrollo sostenible. Si nosotros nos adentramos a estudiar estos 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, todos ellos tienen el propósito de hacer que la organización empresarial aporte al logro de ellos, y todos tienen esa visión de hablar de una integralidad y articulación de todas las acciones que desarrollen, no solamente las empresas, el Estado, sino también la sociedad en su conjunto. Entonces, estos serían algunos aspectos fundamentales en lo que debe entenderse por responsabilidad social empresarial, que ustedes podrán ampliar con las lecturas que en el espacio de aprendizaje y los recursos educativos que allí mencionan. Nos vemos en una próxima oportunidad.